nada, fui cogiendo de aquí a allá, pero tampoco tenía una idea bien formada de lo que se hacía en concreto y todas las actividades, etcétera, etcétera. Y nada, y me ha servido para eso, para conocer todo lo que hacéis y por si alguna vez me quiero meter yo también en cosas. Y eso, que nos tenemos que encargar un poquito todos y no tener miedo a participar y a... La fama que tenían es que, pues eso, que son un coñazo tal y es mentira. Son muy entretenidas y te lo pasan. Me ha gustado venir porque he tenido otros puntos de vista distintos a los que ya tenía, tanto de la delegación como de cosas, bueno, me reunimos dentro de la facultad que no conocía. Estaba en la delegación pero todavía no tenía claro muchísimas cosas, así que me han servido. Y me lo he pasado muy bien, he conocido gente y eso que no me arrepiento. Y también pues eso, la convivencia, que también había gente que no conocía y ahora pues... Pues sí. O sea, me ha sorprendido muy mucho y las charlas, de hecho, las esperaba mucho más pesadas, han sido súper light, o sea, me han servido para enterarme mucho más cosas y ver que hay algo más que poner las clases de PG en la delegación, así que nada, genial. Bueno, a mí me han parecido muy bien las charlas, creo que habéis sabido transmitir perfectamente lo que hacéis, y no sé, creo que ha servido bastante, ¿no? Que ahora lo que os queda es la facultad, pues que los vean también así, porque no va a venir toda la facultad de convivencias, pero bueno, no sé. Podéis intentar. Y ya está muy bien, porque la verdad es que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba la inmensa mayoría de las cosas y ha estado bien como introducción y nada. Y luego, además, he aprendido muchas cosas. Es decir, yo tenía muchas dudas. Y me he quedado flipando porque ya no me quedan. Supongo que se me irán ocurriendo muchas más a lo largo de mi vida acerca de la representación, ¿no? Pero ahora mismo, en este momento, todas las que tenía yo apuntadas, ¿qué es esto? Y que cuando hablan de esto, ¿de dónde sale? Ya no tengo duda. He estado en un par de plenos, la delegación la conocía un poquito de todo lo que es, pero por ejemplo lo de la comisión permanente no tenía completamente claro qué era exactamente, o lo que estuvo contando David de la junta de facultad, y también me ha servido para aclarar muchas dudas y sobre todo para saber a qué y a dónde acudir cuando se producen determinadas situaciones, que a lo mejor no siempre se debe acudir al mismo sitio, y bueno, luego pues para pasar un fin de semana genial. Yo me alegro muchísimo por haber venido, principalmente porque yo lo que sabía de facultad, delegación, consejo, etcétera, era por lo que me contaba Gus, por lo que me había contado de la otra vez que estuve aquí en Alocen, pero claro, había un montón de cosas que me decía y que era en plan, sí, claro, claro, pero yo no me entraba en nada. Entonces pues estaba muy bien porque me voy de aquí con muchísimas cosas solucionadas. Y realmente porque el ambiente con la gente ha sido genial, las horas de la comida, las conversaciones, súper bien. En los juegos de por la noche, las que ha sido un ambiente muy cómodo y me alegro por haber estado aquí. Yo tenía curiosidad de saber cómo funcionaba la DEM y eso, y qué era realmente, y sí que he venido aquí, que se me ha quedado claro. Que me ha parecido maravilloso pasar un fin de semana con gente como vosotros. Oh.